Doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a continuar con la solución del examen de bachillerato por Maures de Suficienta y para informarle que para la convocatoria que sigue de esta última, que es del 02-2023, que es la que van a hacer actualmente, voy a armar un grupo, ahora sí voy a armar un grupo, y me pueden contactar al número 6321-0389, donde vamos a tener clases a un costo de 1500 colones la clase y va a ser de forma grupal y se abre el grupo a partir de 10 personas de forma virtual. Las clases se van a grabar y ya con eso voy allá a partir de este momento a abrir un grupo para las clases. Y recordarles que este video es más que todo para ver cómo se hacen las preguntas. Pero ya si usted quiere profundizar más en el tema o aprender un poco más, si debe llevar un curso o estudiar por su cuenta, como guste. Bueno, ahora sí, ya empezando a resolver, dice, Ana pagó 2 kilogramos de papa. Entonces vamos a llamar a nuestras papas X y a nuestros tomates Y. Y dice que pagó 3 de tomate. Entonces tenemos 2X más 3Y por un total de 2800. Y también tenemos en este caso 3 papas y 2 de tomate, que nos da como resultado 2700. En este caso voy a utilizar esta calculadora de acá y voy a utilizar el menú 51. En las otras es menú menos 1, 2 en la blanca. Entonces vamos con esta de acá y vamos a meter los datos. Primero la X vale 2, la Y vale 3 y la que está igualado vale 2800. Luego sigue que la X vale 3, la Y vale 2 y luego vale 2700. Dice que X en este caso vale 500, pero no un tomate, que en este caso serían 600. Entonces la opción correcta sería la D. La población de una comunidad de PET está modelada por esta función. PET es igual a 10.000 por 1,01 a la T, donde T representa los años transcurridos donde desde el momento en que se estableció dicho modelo. La población en la comunidad era 10.100 cuando se estableció el modelo. Entonces hay que ver cuando se estableció. Se estableció en el tiempo cero. Si observamos y ponemos acá en la calculadora 10.000 por 1.01 a la T y sabemos que T vale 0, entonces simplemente la cambiamos por 0. Entonces vamos a meter esto en la calco menos 1. Entonces aplicamos acá simplemente 10.000 por 1.01 elevado a la X, bueno, elevado a la 0 en este caso. Esto me da como un resultado el mismo 10.000. Entonces, por lo tanto, esto es falso. Ya sabemos que esto es falso. Si en un primer censo se determinó que la comunidad contaba con 10.510 miembros y en unos segundos se contabilizó 10.721 individuos, entonces transcurrió aproximadamente 2 años entre ambos censos. O sea, necesitamos saber si transcurrieron, cuántos años transcurrieron. Entonces lo primero que voy a hacer es saber que esta es la información que me dan de este lado. Entonces, por lo tanto, utilizo Solvio. Es igual a 10.000. 10.510 es igual a 10.000 por 1.01T. Entonces ya tenemos de esta forma. Ahora lo voy a meter en la calculadora. Entonces metiéndolo acá en la calco, vamos a ver lo siguiente. Entonces vamos a poner 10.510 por, bueno, es igual alfa calc a 10.000 por 1.01. Todo esto elevado a la X. Aplicamos solve acá con 29 positivo y vemos que nos da como resultado 4.99. Entonces lo voy a escribir por acá. Entonces esto implica que sea 4.99. Y ahora vamos a hacer lo mismo, nada más que en lugar de poner este número, simplemente lo vamos a cambiar por 10.721. Entonces vamos a meterlo acá. Aplicamos Solve acá. Y vemos que da 6.99. Entonces ya con este número me va a implicar que da 6.99. Entre este y este claramente hay 2 años. Entonces, por lo tanto, esta sí es verdadera. Y en este caso sería solamente la 2. Para la siguiente pregunta, dice lo siguiente. Dado las expresiones dadas por logaritmo de m por x igual a 2 y logaritmo de 4 m a la 3 igual a 3, se cumple que el valor de la x corresponde a. Entonces me están preguntando por el valor de la x. En este caso simplemente voy a agarrar solo el que tenga
una variable. Las variables son las letras. En este caso tiene dos letras. Y usted observa que solo tiene una. Entonces voy a empezar con esa. La voy a meter en la calculadora. Vamos acá. Así como esta la podemos meter. Entonces vamos a poner el logaritmo con esta de 4. Movemos con las flechas de x porque no podemos poner m. Elevado a la 3. Esto es igual a 3. Aplicando solve acá. Y con 29 vemos que el resultado sería 4. Entonces voy a cambiar esta x de acá por quién. Bueno, la m, perdón, por 4. Entonces tenemos logaritmo donde está la m, valía 4. Entonces vale 4 acá. Que ponemos x. Esto es igual a 2. Aplicamos solve acá. Y vemos que nos da como resultado 16, que es la opción C. Igual está ahí un video, un short que había subido. Entonces lo pueden buscar ahí en el canal o se los puedo dejar ahora en los comentarios. Y viene en forma más detallada. Ahora ya vamos con la pregunta 40. La pregunta 40 dice: la siguiente prueba de tiempo en segundos a distancia de una competencia en metros está dada por el modelo. Entonces nos están preguntando el modelo en este caso. Si usted observa este modelo acá arriba, tenemos que esto es lo siguiente. Entonces está 0, 0, 2, 4. Entonces hay un aumento de más 2. Y para acá sería de menos 20. ¿Por qué? Porque es 100, 80, 60, 40, 20. Esto es una función lineal. Considere la información de las siguientes tablas, donde x es la variable independiente. Entonces tenemos que ver si es verdadero o no las proposiciones que son las de abajo. Y si de acuerdo al modelo, el mejor que se adapta en relación establecida entre las variables x y y involucra cuál tabla. Y la tabla A, entonces están hablando de esa tabla. Y me hablan de una función cuadrática. Recordemos que para que sea cuadrática, no tiene que ser prácticamente que obviamente ninguna de las otras. Yo lo voy a hacer de la siguiente forma. Si aquí hay una suma, porque esto es más 1, y por abajo es por 2, por 2, por 2, por 2, o sea, es por 2, eso significa que ya es exponencial, ya que cuando hay una suma arriba y una multiplicación abajo es exponencial. Y en el segundo caso, hay que establecer si hay una relación con una raíz cuadrada. Entonces, para la raíz cuadrada, lo que podemos hacer es revisarla como para ver cómo podemos hacerla. Esas raíces siempre, siempre pueden tener alguna relación. Hay dos formas de hacerla. La primera forma que yo lo haría es con... como tipo gráfica, 0 con 0. Y luego sigue 1 con 2. Entonces sería como pequeño. Luego sigue 4 con 4. Luego 9 con 6. Y luego 16 con 8. Entonces eso significa que esto tiene esta forma, ¿verdad? Cuando tienen esta forma ya sé que es raíz cuadrada. Si dibujamos en el plano acá. Y por aquí estaría 2. Por aquí estaría 4. Más arriba sería 6 y luego 8. Pero claro, esta forma es un poco difícil de identificar. Otra forma de identificarlas es como ver si es cuadrática y si tiene, y si es la inversa de una cuadrática, es porque es así. Entonces, si usted observa, eso es una cuadrática, nada más que está como, por decirlo de alguna forma, al revés. O también lo puede hacer como raíz de 4x y cambiar los valores. Si usted observa 0, cambiando la x me da igual 0, raíz de 1. De 4 por 1 es 2, raíz de 4 por 4 es 4, la raíz de 4 por 9 es 6 y la raíz de 4 por 16 es 8. Y lo puedes comprobar. Entonces ya con solo eso sé que es solo la 2. Vamos a continuar. Y si considera la información de las tablas A y B, donde x es la variable independiente de y y y la dependiente. O sea, nos están dando que la independiente, o sea, la que va a marcar las variables, es x y y la A. La que va a depender de esas variables. El modelo que mejor se adapte a la relación establecida entre las variables x y y en la tabla B involucra una función lineal. O sea, en la tabla B involucra una función lineal. Entonces debemos de determinar si eso es verdadero o por el otro caso sea falso. Si usted ve aquí, hay un avance de 1, 1, 1. Entonces aquí es más 1. Y en este caso vemos que hay un más bien de más 3. ¿Por qué? Porque menos 5 más 3 es menos 2. Más 3 es 1, más 3 es 4 y más 3 es 7. Entonces, por lo tanto, esto sí es verdadero ya que es lineal. Vamos con la segunda. El modelo que fue mejor se adapta en la relación establecida entre las variables x y y de la tabla A involucra una función exponencial. Cuando hablamos de funciones exponenciales, tiene que haber una suma en la parte de arriba y una multiplicación en la parte de abajo. Si vemos acá, ni siquiera hay una suma porque 1 más 2 son 3, pero ya aquí ya no, porque 3 más 2 serían 5, entonces ya con eso no cumple. Y en la parte de abajo es igual.
Entonces tampoco cumple porque 0 por 2 es 0 y 2 por 2 son 4, eso sí, pero 4 por 2 no son 6, son 8. Entonces no cumple. Por lo tanto, esto sería falso. En este caso sería solo la 1. Ya entrando acá en la siguiente tabla que muestra las horas dedicadas de estudio por un grupo de estudiantes de sexto año a una escuela en la última semana. Entonces, con base en la información, se concluye que en la última semana los integrantes desde el grupo en promedio gastaron cuántas horas. Entonces hay que sacar el promedio de las horas que ellos usaron para hacer este sexto año, ¿verdad? Que dedicaron durante la semana. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a sacar algo que se llama XY, que le vamos a decir punto medio. Y vamos a encontrar por acá la frecuencia, que eso se ve ahí. Entonces, para poder encontrar el punto medio, vamos a sumar 4 más 6 dividido entre 2. Si usted suma 4 más 6, le da como un resultado 10 y dividido entre 2 es 5. Si usted suma 6 más 8, esa nos da el resultado. Bueno, vamos a meterlo acá, más fácil. Entonces, vamos acá. Entonces, sería 6 más 8 y lo que le da lo de entre 2, que es 7. Entonces pones por acá 7. Y el otro es 8 más 10, que son 18. Y entre 2 son 9. Y en caso de la frecuencia, simplemente les copia 2, 3, 5. Luego vamos a hacer el total de esto. 2 más 3 son 5 y 5 son 10. Entonces son 10 en total. Entonces vamos a multiplicar este por este y este por este. Y lo vamos a sumar. Entonces va a quedar de esta forma en la calculadora. Queda así. Sería 5 por 2 más 7 por 3 más 9 por 5. Esto sobre 10. Dice que me da 35 octavos, que es 7.6. O sea, la respuesta es la C. Este sería nuestro promedio. Recuerda que el promedio se representa A y nos dio 7.6. Luego vamos con esta. Para responder 44, 45 y 46, considere la siguiente información sobre la edad en años cumplidos de dos grupos, el A y el B. La siguiente tabla detalla información de los jóvenes del grupo A en resumen estadístico de base en las edades de las personas del grupo B. Vamos a leer las proposiciones. Al menos hay un joven en el grupo A que tiene mayor edad que todos los jóvenes del grupo B. Entonces hay que buscar si al menos hay un joven del grupo A que tenga mayor edad que todos los del grupo B. O sea, tiene que haber al menos uno de ellos que tenga más edad. Y aquí el máximo, vamos a buscar el máximo. El máximo acá es 32. Y el máximo que me lo dijeron que era 31. Entonces, al menos hay un joven en el grupo A que tiene, sí, porque este huevo, bueno, este siempre va a tener 32, o sea, es el mayor. Entonces, siempre va a haber alguno que tenga 32. Y por más que me ponga cualquiera, el máximo acá es 31. Entonces, no se puede. Por lo tanto, esto es verdadero. Ya es que sí existe al menos uno. La edad promedio de los jóvenes del grupo A es menor que la edad promedio del grupo B. Entonces, la edad promedio de los jóvenes del grupo A, entonces necesito el promedio de quién, del grupo A. Para sacar el promedio necesito sumar todos estos datos y dividirlos entre la cantidad. Entonces, vamos a ver cuántos son primero que todo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces, tenemos 13 datos. Ahora vamos a meterlo en la calculadora. Entonces vamos acá. Sería 14 más 14 más 15 más 15. No, 1, 2, 15. Luego sigue 2, 16. Luego sigue 2, 18. Luego sigue 26. Luego sigue 2, 28. Luego sigue un 29 y de último un 32. Esto lo vamos a dividir entre la cantidad que era 13. Y eso me da como resultado 20,69.
Pues vamos a decir que la media, que es lo mismo, es igual a 20,69. Y eso sería en el caso de la A, pero en el caso de la B, la media era 23. Y si usted observa, lo que nos dice, el promedio de los grupos A es menor. Sí, sí es menor, porque 20,69 es menor a 23. Entonces, por lo tanto, sería ambas. La distribución de los datos de la edad de los jóvenes del grupo A tienden a ser simétricos. Entonces, vamos a ver. Del grupo B, perdón. Entonces, vamos a buscar el grupo B. Si nos fijamos en el grupo B, nos preguntan que si tienen que ser simétricos. Bueno, sí me parece que son simétricos, ya que están muy próximos todos. En el caso de los cuartiles, vemos que no hay tanta diferencia. La media es muy parecida a quién. A la mediana y a la moda. Y cuando pasa esto, que los tres son iguales, cuando algo es simétrico significa que puede ser parecido y todas las tres son iguales, entonces puede decir que tienden a ser simétricos con esa información. Por lo tanto, esto es verdadero. Y la distribución de los datos de las edades de los jóvenes del grupo A presentan una simetría negativa. O sea, nos están hablando de una simetría y debe ser negativa. Entonces, para que sea simétrica negativa, lo que necesitamos saber es que tenga la media menor a la mediana. Sabemos que la media en este caso era 20,69 en el caso de la A. Pero no sabemos la moda. La moda es el número que más se repite. Si se observa acá, todos se repiten ¿cuántos? Una, dos veces. Una, dos veces. Una, dos veces. Una, dos veces. Acá dos veces, por lo tanto es multimodal. Cuando pase eso es que tiene varias modas. Entonces no se puede como determinar una sola moda para saber la simetría. Entonces sería en este caso solo la 1. La mayor diferencia entre dos edades cualesquiera de los jóvenes del grupo A corresponde a 14 años. Bueno, eso se hace con esa información de acá. Y vamos con el grupo A. Y dice la mayor diferencia. Entonces la mayor diferencia es el dato menor con el dato... dato mayor con el dato menor. Entonces sería 32 menos 14. Entonces vamos a meter esto en la calco y va a quedar 32 menos 14. Me da como 18. Entonces eso sería falso. Esa es la mayor diferencia entre las dos. Y el analizar los datos sobre las edades de los jóvenes de ambos grupos se evidencia que este presenta mayor probabilidad en los de la que lee. Bueno, en este caso los de la nos da como resultado 18, entonces lo voy a escribir por acá. Y acá voy a sacar el de la diferencia, que sería 31 menos 15. Bueno, ya sabemos que estos números, con solo ver la diferencia entre ambos, están más simétricos. Entonces está más bien, presenta mayor probabilidad en los de la que en los de la. Que en los del B, o sea, me están preguntando si hay mayor variabilidad en el A que en el B. Entonces vamos a ver cómo está el del B, sería 31 menos 15. Eso me da como resultado 16. Bueno, en este caso están más juntos, ¿verdad? Entonces sería solo la 2. En la siguiente tabla se resume la cantidad de horas dedicadas a ver televisión por un grupo de amigos la semana pasada. Entonces, si el recorrido de los datos sobre las horas dedicadas al ver televisión corresponden a 25 horas, entonces hubo al menos uno de esos amigos que vio horas de televisión la semana pasada. O sea, me están preguntando que si hubo al menos uno de ellos, o sea, ¿cuánto es el máximo? Más bien, entonces vamos a ver, dice que el recorrido de los datos, recorrido de datos es igual a 25 datos, o sea, 25 del recorrido. Necesito el mínimo, que es 10. Y ocupo el máximo que no lo tengo. Le voy a poner X. Entonces esto va a significar que el recorrido, la fórmula es 25. Es igual al máximo menos el mínimo. En este caso, digamos, voy a pasar esto para el otro lado. Y me va a quedar que X va a ser igual a 25 más 10. Por tanto, X es igual a 35. O lo pueden meter en solve. Considera las siguientes proposiciones. Suponiendo que el recorrido intergaláctico de las horas corresponden a 12 horas, recordando que es con 47 y 48. Okay. Entonces, es posible que al menos uno de esos amigos viera menos de 10 horas de televisión la semana pasada. Entonces, el recorrido sobre las horas de la semana pasada corresponde a 12. Ese es el recorrido intercuartílico, o sea, estos 12 horas. Y nos están preguntando, ¿es posible que uno de sus amigos viera menos de 10 horas de televisión? Menos no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque el mínimo es 10. O sea,
tiene que ser por lo menos 10 horas, no menos. Falso. Con certeza, el 50% de sus amigos vieron entre 16 y 28 horas. Necesito este dato de aquí. Le voy a poner X. Entonces vamos a tener recorrido 12 es igual al máximo, que sería 28, menos el mínimo, que es X. Entonces ahora otra vez sería lo siguiente. Ok, vamos a hacerlo. 12 menos 28 es igual a menos X. Vamos a meterlo aquí en la calco. Igual lo pueden meter en solpe, o sea, con eso no hay problema. Y da menos 16, y como esta está negativa, queda positivo, por lo tanto me da 16, entonces sí es 16. Entonces este valor de aquí es x igual a 16, o igual lo pueden meter en solve como les dije anteriormente. Y como aquí nos dice entre 16 y 28, por lo tanto esto es verdadero, sería solo la 2. Pregunta 49. Para responder 49, 50 y 51, considere la información que resume una prueba de inglés, la cual se la prueba con una nota mínimo de 7 en la escala del 1 al 10. Con certeza al menos un estudiante por grupo con una nota en la prueba D, o sea, vamos a buscar cuál es el que tienen en común. Y si usted se fija, lo que tienen en común es que en 4. Entonces puedo dar por certeza que es 4, ya que esta no pega en 2, esta tampoco. Es el 7 sí, pero no están las opciones, y el 3 tampoco se puede dar con certeza, ya que eso está dentro de los parámetros. Un toquecito para verla bien. No, más bien para mí. Vamos a verla acá. El 8 está acá. Este es Q3. De una. Luego, este es Q1 en ambas. O sea, el 25% de los datos. Este es el mínimo en ambas. Y este 10 es el máximo en esta. Y este 7 es el... Para mí sería 3 más bien. ¿Por qué 3? Porque 3 es el mínimo en ambas. Entonces, por seguro, en el mínimo de las dos hay 3. O sea, ese es el mínimo de la nota que se sacó. O sea, en los 12 hay un estudiante que se sacó, ¿qué? Un 3. Okay. Considera las siguientes afirmaciones referidas a ambos grupos. Al menos 50% de los estudiantes del grupo A ganaron una prueba. Entonces, vamos a ver acá. Vamos con el grupo A y su 50%. 50% está acá. Es de 7 para adelante. Entonces, eso significa que sí. No se puede descartar que alguno haya obtenido una nota de 9.5. No, no se puede descartar porque el máximo fue 10, pero yo no sé si entre este transcurso hubo en el sobrante, que es como un 25% de los datos, hubo al menos que sacó 9.5, entonces no se puede descartar ambas. Las notas del grupo B presentan mayor variabilidad que el de la A. Entonces vamos a sacar las del grupo B, que serían 10 menos 3, que es 7 en el grupo B. Y en el grupo A sería 8 menos 3, que eso es 5. Vemos que hay mayor variabilidad en el B que en el A, entonces por lo tanto sería verdadera. Al menos 25% de los datos de ambos grupos fueron menores o iguales a 4. Dice, sí, porque ese es Q1, que habíamos hablado anteriormente, y ese Q1 es 4. De igual manera, si ves que voy muy rápido en la explicación, puedes poner una pausa y revisar lo que has hecho tú, y así revisar si está bueno o está malo, ¿verdad? Para responder los ítems 52-53, considere la siguiente información sobre las tallas en centímetros de los jugadores de 4 equipos de fútbol que compiten en un mismo torneo, además de dar el promedio de la dimensión estándar y la talla de cada integrante. Entonces ahora dice, ¿cuál de los equipos se presenta una menor variabilidad? Entonces vamos a calcular el coeficiente de variación. Entonces, para calcular el coeficiente de variación dice, X es la variable sobre que se pretende calcular. Desviación típica, o sea, vamos a buscar la desviación de estándar, y la otra es la media, ¿verdad? Entonces vamos a buscar acá, y nos dan el promedio, que es lo mismo que media, y nos dan la desviación estándar. Entonces tenemos 5 y 176, o sea, hay que hacer esto con todas, y ver cuál es la que da mejor. Entonces yo las voy a hacer como acá, en la calculadora, obviamente, y las voy anotando acá. Entonces vamos acá, tenemos 5 sobre 176. Eso me da como resultado 0.028. Vamos con la siguiente. En la siguiente nos dan 178 en la parte de abajo, y en la parte de arriba nos dan 4. Eso da 0.022.
La que sigue. 178 sobre 6. Entonces voy a ir con la abrir una vez. Nos da 0.033. Y la otra es 180 sobre 5. Eso me da como resultado 0.027. Si usted observa aquí, nos dice el menor variabilidad y el P, que es el menor de los tres. Opción C. ¿A cuál equipo pertenece el jugador que posee mejor posición relativa? Estamos hablando de posición relativa, entonces necesitamos la fórmula de posición relativa. La fórmula que nos dieron de la posición relativa, que sería esta de acá. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente ver cuál se acerca más de al cero, ¿verdad? Entonces voy a empezar con la H, que la H está justo acá, y la voy a ir copiando a la par. Entonces tenemos H. Entonces voy a meter en acá algo y va a ser de la siguiente forma. Entonces sería... nos dan, dice que es dato, que en este caso sería 179, menos promedio, que sería 178, y los divides entre la división estándar, que en este caso es cuánto. En el caso de la H sería 6. Nos da como resultado un sexto. Y un sexto es equivalente a 0.116. Vamos con el caso de la G, que es el último. Entonces vamos con la G. En la G sería dato 174 menos 180 dividido entre el promedio, que en este caso es 5. En este caso me da de idea negativo, ¿verdad? Entonces sería 174 menos 180 nos da entre 5, me da menos 1.2. Vamos con el caso de la S. Recuerde que entre más cerca del 0, 10 mejor. En el caso de la 0, vamos a ver. Sería 166 menos 176 entre 5. Eso nos da como resultado D2. Entonces D este es menos 2. Todavía está bastante largo, ¿verdad? Y último sería 178 con 78. Ya sé que es al restarlo da 0. Entonces D la mejor posición es 0. Porque 0 es la aproximación que tiene estos valores al promedio. Y el promedio en este caso sería 178 y la talla de jugador es 138, entonces están en el mismo punto. Continuando ya aquí con la pregunta 54, 55 y 56, necesitamos usar toda esa información que nos dan ahí para... Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Muchas gracias por ver mi video. Y si quieres más videos como este, suscríbete. Y ya el día de mañana terminaré con la solución de esta parte de bachillerato por madurez, y le agradezco y que tenga un buen día, buenas noches o buenas tardes. Hasta luego.